Dime que no estaba grabando en silencio porque me pego un tiro en la cabeza. Un momento. Bien, gente. estaba hablando en silencio porque soy un mastodonte, no me había dado cuenta de que estaba silenciado el micro, es que soy un genio. Pero bueno, que en verdad no he dicho nada más que importante de que, de que los personajes sean iguales, no ha había más cambios, solo he dicho que se apertaba el primo de NASA. Eh... La sensei, y poca cosa más, y otro sensei, no hubo más cosas. Como decía en el capítulo número uno, pues su casa la niña en el cine, tienen su cita en el cine y tal, van de compras con NASA, disfrutan y poca cosa más. Y que NASA se pensaba, que lo vuelvo a repetir, pero lo va a decir rapidísimo. Eh, NASA pensaba que era hacer cosas cochinas, pero al final nada, o sea, bueno, cochinas en verdad, no, eran de pareja, como darse a mano, besarse y tal, pero... No. Luego el capítulo 2, como decía, era, se dividía en dos partes, una parte de la sensei que está agobiadísima. Con el trabajo, un sensei le pide una cita, pero acaba rechazándola a ella. Eh, al final se acaba diciendo que con NASA esto era más tranquilo porque mantenía media de la media del instituto y tal, pero nada. Además, se va encontrando, dice que está casado y tal, y piensa que se ha casado con la pandillera. Acaba comprobándolo en sus propias carnes y ojos que NASA, digo que NASA que su casa es un ángel, un tesoro nacional, y poca cosa más, la verdad, muy bonito y tal, y nada, se convence y acaba pidiéndole al sensei pues esa cita. Eh. <coughs> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh. Vale, pues nada, y la segunda parte. La segunda parte del capítulo se centró en. En su primo de, de NASA. Que se encaró con su casa y todo, que es que fue Picardo. <coughs> Y, y nada más, la verdad. Eh, es, que fue, es que fue bestial. O sea, lo de cómo se encaró. Cómo se encaró a. Salga el nombre, tío. A su casa con el primo, bestial. O sea, se apelaba bastante a su casa, Y poca cosa más que decir, y al final, pues, le acaba pidiendo el favor de que cuide un gatito y tal, y ya está. Se acaba agradeciendo, digo, con su casa, de la puta madre, con el Nasa, pues, no, solo para comer comida, que bueno es, y ya está. Y el capítulo 3 fue la cita de la placataciones Que NASA se fue con su casa a Alpacataciones. Se fueron de citas. Disfrutaron. Y poca cosa más. Que al final. Al final, pues bueno. Chitosa también fue con sus, con sus maidos y tal. Acaban viendo a NASA y a su casa. Pero no acaban metiéndose ahí. Después NASA y su casa también ven a, a la Sensei de NASA. Con el otro Sensei en la cita. Y de hecho, el Sensei se acaba declarando a. A su casa, bueno, se declaró su casa, perdón, bueno, su casa, se me fue. La Sensei se acaba declarando al Sensei, pero bueno, acaba diciendo que sí, y ya está. <coughs> Luego Nasa y su casa, como ahora sí, disfrutando de, de, de su cita. Bastante genial, la verdad, y. Su casa una niña pequeña y al final, pues nada. Y Tito se acaba yendo y ya está. Fin. Así que ahora sí, perdón, que no salí que no me ha dado tiempo. O sea, yo hablando ahí y no me había dado cuenta que el micro estaba en silencio. Perdonadme. 日本人はもっと気軽にキスしちゃっていいと思うんですよ。その辺の感覚は人それぞれだからおはようのキス、いってらっしゃいのキス、お疲れ様のキスにごめん、今日中にこのクエストクリアしときたいから先に寝ててのキス。なんか実用的だ Me hizo gracia este avance, o sea, cuando lo vimos en directo me hizo bastante gracia porque es que. tiene sus cosas este avance, ¿eh? Tiene sus cosas. Vale, para empezar, vemos aquí a Kaname, a su casa y a Nasa, están en su cuarto. Y está Yane diciendo los japoneses, bueno, están hablando Kaname y eh, Nasa. Y los japoneses deberían verse con más frecuencia, están discutiendo algo, nadie sabe, molesta. Luego que nada me le dice algo cochino a Nasa y Nasa... ¿Eh? Eso depende de cada persona. Luego vemos que están haciendo sus cosas románticas. Ay, amigo. Se acaban escondiendo y darse besos de buenos días, de voy y vuelvo y de buen trabajo. Se acaban escondiendo por algo, no sabemos por qué, pero se acaban escondiendo los dos por algo. Luego es que está nerviosos Nasa y su casa de mierda. Algo está diciendo su casa. Está haciendo su trabajo Nasa. Se acaban haciendo un masaje súper epicardo. Oh, madre mía. Y de perdón, quiero terminar esta misión, ¿no? Y tú vete dormir. Y aquí parece que está diciendo la tripa como si fuera. como si estuviera su casa embarazada. No digo más. No digo más. Pero bueno. Parece, pare, da la intención. En fin, madre mía. ¡No un ¡Qué específico! Buah, este, esta escena, quiero verlo y que me, que me metan argumentos porque me acaba de dejar. ¿Qué coño está pasando aquí? En fin. Veremos que nos va a traer el capítulo número 4 de nuestra querida parejita del siglo. Así que nada más. Yo espero que me sigáis tres meses y nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta la próxima!